que quien esté interesado en participar en el grupo de estudio eh, donde va a participar Martín de Ciencia y Teosofía eh, podéis escribir para eh, poder inscribiros. Y bueno, sin más, eh, yo, Martín, eh, tienes la palabra. Ah, much muchas gracias y, y, y gracias a todos por participar y, 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 y los buenos deseos y el amor que han puesto en el chat y... y, y... Y las preguntas fabulosas. Uh, me encantaría darles un abrazo grupal monádico. Y no sé si lo sienten. Ahí se los estoy dando a todos. Los, los, los quiero mucho. El, entre las preguntas que, que mandaron anoche, o no digo anoche para, para, para ustedes, uh, ve, veo que, que hay varias relacionadas con, con las palabras que usé para... Explicar el, la mente dual no son mentes, ¿verdad? Es un principio manásico y, y, y uno tiene que, que verlo de la manera como uno lo entiende. Es un principio unitario, manás, ¿verdad? Pero en el ser humano ese principio se, se vuelve dual por la atracción en el momento de la, del reino humano. En, cuando el kama aparece, el principio cámico se activiza, la mente, por decirlo así, uh, abraza, se enamora, está atraído al magnetismo del principio cámico y establece el antacarana, el antascarana. Cuando aparece el, el antascarana, entonces, por... Por decirlo así, esa mente ahora es dual y se comporta de una manera dual, como dice uh, Blavatsky. Una está enamorado y viendo hacia la personalidad y, y la otra hacia Buddy y ahí tenemos esa mente dual. De la manera como ustedes lo expliquen es importante para ustedes mismos, pero hay que entender que es, una, es, una, es un principio único que se llama Manas, pero actúa de una manera dual. Eh, eso es lo, lo mejor que puedo explicarlo con mis propias palabras. Hay, hay explicaciones mejores de Blavatsky y de muchos otros teósofos, inclusive de ustedes mismos que han dado charlas, conferencias y grupos de estudio. Pero la idea es esa. El, el Kama Manas es el producto de, de la atracción magnética de, del principio manásico con en sus vibraciones uh, más bajas, está traído al cama y se forma la personalidad de uno. Uh, y ese es el trabajo de la voz del silencio, ¿verdad? Uh, sanar esa dualidad ilusoria, imaginaria, virtual, si queremos usar palabras modernas. Y, um, y en ese sanamiento, que la mente inferior no influya en el en lo más importante que podemos practicar, que es la concentración. Y esa concentración de arana como les dije ayer, si se dan cuenta en la voz del silencio, es la segunda instrucción después de, de, de tomar en cuenta los... los, los, los um, de no ser ignorantes, ¿verdad? De, 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 de la atracción fatal que uno puede tener. De, de los sidis inferiores y, y quedarse ahí atrapado uh, en esta encarnación. Después de entender y comprender lo, la idea de los CDs psíquicos, que, 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 que son muy juguetones con nosotros, uh, la segunda instrucción es darana. a... La, las siguientes preguntas uh, fue que si no hemos destruido, este es María José, si no hemos destruido aún el cuerpo de deseos, ni purificado el corazón, expurgada la mente, uh, podemos ayudar al prójimo, ¿verdad? Y, y lo que yo les digo siempre es bueno practicar las virtudes, practicar la ayuda. Uno tiene que, que estudiar, meditar, ¿verdad? Uno tiene que, que servir al prójimo. Y no se les olvide la, el cuarto, la cuarta. El cuarto trabajo que hay que hacerlo siempre con, con, esto est con este estudio, meditación y servicio, que es la autoobservación, auto el autoanálisis de todo lo que uno hizo, la, el, el, el autoexamen, ¿verdad? De, de examinar lo, lo que uno hizo y lo que uno engendró con sus acciones, los motivos internos que están en nuestra mente, en nuestra alma. Y así uno corrige. Por favor, por favor, practiquen, practiquen, practiquen estas cuatro cosas, estos cuatro, estas cuatro actividades humanas diariamente. Este es el trabajo teósofo. Es diariamente estudien algo, mediten y sobre todo practiquen la concentración y el servicio a, la, a, a sus seres queridos, a la sociedad y a ustedes mismos, ¿verdad? Entonces eso siempre hay que hacerlo. En, en, co, la siguiente pregunta es el, uh, cómo saber si este es de Olga, cómo saber si una vez iniciado en este camino se debe o no pasar información a sus cercanos. Uh, hay que esperar que ellos mismos uh, lo, um, lo, lo encuentren y, y, y eso es ya de la acción personal de cada uno. En, en mi vida personal yo uso lo, lo que que nos siempre nos ha dicho, es que comparte siempre la parte ética, la parte uh, humana, cívica, como decimos ahora, de responsabilidad social con nosotros, con nuestros seres queridos y, y las personas al, al, cerca de nosotros y con el planeta. No, no ir más allá de aquello compartir no compartir más allá de aquello que puede causar confusión que puede causar separación entre nosotros fragmentación verdad y, y que haya odio que no haya que haya una guerra civil en la casa verdad en, en, en ideas teosóficas con ideas Religiosas, filosóficas, políticas, más bien siempre sembrar la hermandad. Siempre sem todos estamos buscando. Algunos uh, conscientemente ya, ¿verdad? Eh, al final del camino para entrar al sendero y otros todavía no se han dado cuenta que están por entrar en el sendero y están en ese camino humano. Sin, sin embargo, todos somos humanos. Entonces, um, la siguiente pregunta es: ¿Pueden ayudar, Isabel, pueden ayudar la, los mantras en el proceso de concentración? Fíjense bien: todas estas prácticas espirituales de, 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 de filosofías, de, de religiones, uh, budistas, uh, derviches, mantras, etcétera, todo eso ayuda. Todo a la concentración. Mientras que, primero, no pierda uno la salud física y mental. Muy importante. Tenemos que mantener que cualquier práctica que estemos haciendo en esta práctica de concentración no cause dolores de cabeza, no cause malestares físicos a nosotros y, a, y al medio ambiente. Segundo, que, que, podamos hacerlo de una manera que tengamos una buena postura y, y una respiración adecuada. Eso está incluido en la idea de la concentración y que haya abstracción de los sentidos, ¿verdad? Para, para tejar. Eso es muy importante. Si ven que, que la manera como ustedes, la técnica, mejor dicho, que usan para llegar a la concentración que es el estado en el cual la mente, sin perturbarse, sin perturbaciones de la mente inferior, puede estar enfocada con su poder de voluntad, sin embargo sin agitación, sin perturbación, sin aburrimiento, en el objeto interno, si pueden llegar a eso cualquier método que usen está bien. Cada uno tiene su método personal. De ahí que uno no puede decirle a ustedes, mire, vamos a, a, a llegar a la concentración y a la contemplación como los derviches. Bueno, yo me moriría. Yo traté una vez y caí en el piso. Bueno, era una alfombra. Pero eso no es para mí, pero es para muchas personas, ¿verdad? Y lo hemos visto. Y es una actividad, una actividad muy, muy interesante, ¿verdad? El de llegar a lo mismo. Sin embargo, cada actividad tiene su personalidad adecuada para hacerlo caminos hay muchos pero recuerden no pueden no puede observarse en ustedes mismos que hay algo negativo dolores de cuerpo dolores de cabeza verdad mala posición mala respiración que no conduzca a la abstracción de los sentidos ni a la concentración El, esas son las que entre las que encontré. Bueno, y por favor, entonces lo que voy a hacer es vamos a... a, a voy a hablar unos 45 minutos, voy a parar para que Ramón lea preguntas, comentarios, y, y continúo 45 más, y tenemos unos 20 minutos para más preguntas y respuestas. Anótenlo en el chat y que yo no lo voy a ver mientras esté dando la, la, la charla. Uh, muchas gracias. Y, y voy a. A, oh, a Ramón, aquí dice que no puedo a compartir el screen, screen sharing. ¿Me podrías dar la opción? Sí. Gracias. Eh, ya puedes, Martín. Muchas gracias. ¿eh? Bien, esta es. Y, y Ramón, ¿la ven? Sí, sí. Okay, voy a comenzar esto. En esta diapositiva, uh, repasando un poco lo, lo, lo de ayer, estábamos viendo lo, lo que era Darana. y Déjenme ver, aquí está, ¿verdad? Entonces, uh, Darana es prácticamente la segunda instrucción de, de la voz del silencio y para, para mí, para mi punto de vista, la más importante, nuestro trabajo más importante, saber lo que es esa concentración, poder enfocar a voluntad la mente de uno en un, en un objeto interno y ser uno con él. fíjense bien. Cada objeto interno, el objeto interno que uno usa y lo que Blavatsky nos pide en la voz del silencio es que usemos Alaya, el, la, la mente, la, la, el alma universal. Cuando uno pueda concentrarse en un objeto interno y ese objeto interno sea uno de ellos que está, que es como uno, una idea platónica. A una necesidad del cosmos para establecer el universo de la manera que es, o el plan divino, está dotado, ese objeto interno está dotado, dotada de una cualidad mucho, muy especial, y eso se llama Deva Krapit, Prakriti. Eh, la luz del Logos está dotada de esa energía poderosa, de ese fuego que produce sabiduría interna esa luz interna que uno llama la iluminación y a eso vamos. Esa es la sabiduría, el prajna que obtenemos a través de darana, diana, samadhi, es, es, darana, diana, prajna. E, eso es lo más importante que podemos hacer en nuestra, en, en nuestra vida uh, teosófica, religiosa, uh, espiritual, filosófica, como decía Platón. Es, la capa es aumentar nuestra capacidad, verdad nuestro talento de a voluntad de poder enfocar esa mente en ese objeto interno y ser uno con ella y, y, y encontrar esa iluminación. Si a ustedes les interesa otra idea que no sea haya para practicar, como les dije ayer, en su estudio interno, la pueden usar, puede ser un, una idea de la voz del silencio, un pasaje, puede ser una idea platónica, una virtud, uh, cual, una ley de la naturaleza, una fuerza de la naturaleza, un principio humano, todo lo que quieran entender, aprender de ella, reconocerla, etcétera, etcétera. Darana es el centro de nuestra actividad hasta que podamos a voluntad concentrarnos y pasamos a la contemplación. Una vez que naturalmente contemplamos, ya estamos en el camino que entra en ese sendero. Ya podemos de alguna manera realizar la vida interna porque ya tenemos la capacidad totalmente activa de la contemplación a voluntad. En estos momentos, todos nosotros tenemos la capacidad instantánea, espontánea de concentrarnos y contemplar. Y, y, y recuerden, por favor, observense todos los días. Hay micro momentos en que somos unos con el objeto que estamos viendo con los ojos del alma. Primero lo vemos con los ojos físicos si es algo externo y somos uno con ellos. Como dijimos, una flor, una nube, un río, uh, un pensamiento, una persona, un libro, un pasaje, una idea, somos uno con ellos, pero no lo tenemos actualizada la posibilidad de, a voluntad de hacerlo, en, con la voluntad de uno. Espero que me puedo explicar bien, que me pude explicar, y aquí ven en esta diapositiva que Darana es la puerta de Diana, es el, la etapa anterior a Diana. Recuerden, en Darana ya tenemos que haber hecho, tener cierta ética interna, civilidad externa, tenemos que tener una buena postura, saber respirar, abstraernos de los sentidos y mantener el flujo mental. En un objeto interno, sin la perturbación, la bajeza, la, el aburrimiento de la mente inferior. Y ahí entonces pasamos a Diana. El, espero que le hayas gustado la, a cómo traduje teosóficamente esta, estas primeras cuatro, los primeros cuatro párrafos del. Del divino Pima, Pimander, como lo llama Blavatsky o Pomandres. Uh, recuerden que aquí está, estudien bien esto, está la clave de cómo entender toda esta literatura fabulosa. Y yo sé que muchos de ustedes ya, ya tienen esta, estas claves y muchas más, porque hablan de mitología, simbología, uh, etcétera, etcétera, con, con la nomenclatura y el vocabulario teosófico. Bien, la, el primer, la, recuerden que el fragmento primero son todas las, o sea, o varias posibilidades de caminar en este, en este camino que nos lleva al sendero a la iluminación, a ese momento en que vamos a oír la, la, la voz en el sonido espiritual. ¿Y qué nos dice la voz? Recuerden bien para que estén preparados en ese día, que espero que sea pronto por favor, no lo hagan antes que yo. No, 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 no. Tienen que esperar hasta que yo me ilumine. Pero, sin embargo, llegará el momento en que esa voz en, en su oído interno, que es un CD superior, les va a decir que es compasión por los seres queridos. ¿Te acuerdas los gritos de dolor, de auxilio, las lágrimas que han derramado, la sangre que han derramado, etcétera, etcétera? Esa gente te necesita. Si estamos preparados, renunciamos a la iluminación. Si no, nos liberamos. En, este, en esta sección del fragmento primero está una manera bien mecánica, bien bella de entender cómo llega uno a esa iluminación. Y lo que les pedí y, y que hagan en sus trabajos es pasen esas ideas a una hoja de trabajo personal y de trabajo en, en grupos de estudio. Que si los pueden compartir, si tienen uh, el deseo de compartir su vida interna en un grupo, esto es muy bello. Así trabajamos nosotros en nuestro grupo de estudio aquí en, en Los Ángeles, cuando estudiamos la voz del silencio y otras cosas. Uh, parecidas, otros temas parecidos. Entonces, cuando su propia forma le parezca ilusoria, así la vemos, vemos nuestra forma ilusoria, yo todavía no. Yo estoy muy, muy atrasado en esto. Mi, mi forma es muy personal y, y estoy poco a poco mejorando esa visión que tengo de mí mismo a través de la de la autoexaminación, reflexión de cómo actúo, de cómo actúo conmigo mismo, con, con, en mi vida social, etc. Y cómo puedo mejorar. Por favor, por favor, usen este tipo de trabajo, si no, la voz del silencio viene a ser un proceso mental, intelectual. Y mucha gente dice, pero los teósofos son tan mentales. Y, y, y es cierto. Que, 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 yo, que yo no veo, aunque yo no vivo con ustedes, que, que haya todos los días este proceso um, de estudio, de reflexión interna, de meditación y de servicio. Por favor, háganlo presente en su vida diaria. Este es, este es el método que seguro del 6 al 13, que si lo llegamos a hacer, alcanzamos la armonía interna, la imagen, la forma se vuelve, se vuelve ilusoria. No prestamos oído al, al, al mundo, sino a la parte interna, a la parte de, de ver y entonces podamos oír y recordar. ¿Se recuerden que esos son, son cídis superiores y al oído interno, la voz en el sonido espiritual, que nos va a decir? Recuerden que nos va a decir compasión. ¿Qué nos limita a esa a huir esa compasión? Los escandas. Y por eso los maestros nos han agregado en sus cartas el Sakayaditi y Atavada. Esos son los últimos dos escandas. Estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Para aquellos que no vinieron ayer o, o para mantener en presente los puntos esenciales, ¿verdad? Entonces, esa calladiti y atabada son esas ilusiones de la personalidad que nosotros estamos separados y la ilusión entre nosotros y la ilusión que estamos separados del alma universal. Son dos enfermedades del alma, son dos enfermedades producidas por la mente inferior. Como les dije, el principio manásico que está adorando al principio cámico, que, que es un personalista. Yo, yo mío, Martín, yo, yo, lo mío, Martín. ¿Qué es para mí? ¿Qué puedo tomar de esto? Mis motivos personales, etc. Eso lo, lo entienden muy bien. Yo, yo sé. Vamos a la segunda descripción del sendero. Fíjense bien, en estas descripciones que vamos a estudiar, que es el fragmento primero, Ustedes les va a atraer naturalmente una más que la otra. Esos podrían comenzar por ahí si no han concienciado el camino hacia el sendero. Todos vamos por el camino. Ese camino se llama la doctrina... Digo, en la voz del silencio, el camino abierto. Open en inglés. Open path. Camino abierto a todos. Todos vamos por ahí. Queremos o no queremos, lo sabemos, no lo sabemos, estamos muy atrasados o no, no importa, ahí vamos todos. Entonces, tenemos que buscar nuestro, con aquel que hemos dejado ya en, el, en la vida pasada y ahora con devoción a la vida del sendero espiritual, como habíamos dicho, tenemos que recobrar el momento en que terminamos la vida pasada en ese sendero espiritual y recordarnos y volver a él. Sin embargo, si esto no, no aparece de esta manera, va a aparecer a medida que ven y observen y estudien y participan en los varios senderos. De ahí que hay, hay personas que les atrae el hinduismo, les atrae el budismo, les atrae los derviches, el sufismo, les atrae el esoterismo cristiano, les atrae el hermetismo, el, las ideas rosacruces, masónicas, rituales, etcétera, etcétera. El, para mí para mí yo encontré en la voz del silencio y en la doctrina secreta anteriormente a él encontré la vida espiritual es todo lo que yo necesito si yo si a mí me interesaría muchísimo el budismo tibetano aprendería los miles y millones de dioses y sus shaktis y sus poderes eso lo atrae a, que, a aquel que ha sido a un tibetano en vidas pasadas y, y ese es el camino que dejó. Sin embargo, recuerden, busquen, busquen quiénes son ustedes y, y eso le atrae. Como les dije, a mí la voz del silencio me habla en el alma y de ahí que me dedico a eso. Entonces, el, el, del número 17 al 37, describe en otra forma lo que vimos del número 1 al, al 13, ¿verdad? Y, y después lo que nos dice la voz del silencio, 14, 15 y 16. Describe otra forma, nuestra vida interna, la condición humana, ¿verdad? En este proceso evolutivo. Describe el camino hacia el sendero espiritual que conduce a la liberación, mejor dicho, a la iluminación. El que sabe, recuerden, la diferencia entre liberación e iluminación es la capacidad compasiva que dejamos en nuestra mente con esos recuerdos de, de las voces trágicas de esta humanidad infantil, ¿verdad? Uh, que estamos presenciando y, y, y en nosotros está, aparece. Y nunca hemos dejado, por decir de así, el estado compasivo, de amor, de deber, de hacer el bien a los demás, y podemos oír la voz del silencio. Por favor, descríbanlo de la manera que ustedes puedan, mejor que yo, este momento. Mediten en, en este mensaje de la voz del silencio, descubran en ustedes esta, este momento mágico, sagrado. En todo, que va a pasar en todos nosotros. Si no lo oímos, nos liberamos en el camino abierto. Si lo, si lo oímos, tenemos la posibilidad de, de elegir. En la 17, entonces, nos muestra el, el, una segunda descripción de este sendero, con lo que estamos, de la manera como vivimos y observamos el, el planeta Tierra, el mundo en que nosotros uh, vivimos. Esta Tierra, esta, esta vida de nosotros es la mansión de dolor. Recuerden, este es el tema para, para poder recordar que la humanidad está sufriendo. Y nosotros con ella, ¿verdad? En donde hay colocados a lo largo del sendero pruebas tremendas, lazos para recoger a tu yo, en inglés es otra palabra, engañado con la ilusión llamada, y ahí viene la segunda instrucción esotérica de los escándalos atavada, la herejía de la creencia en el alma esto es muy budista esta parte ¿verdad? o mejor dicho, la separatividad del alma o yo en el uno todo es uno y de, y de tal manera si todo es uno en realidad no existe está el sumiatá está este vacío, está este caos hay, hay, eso es otra manera de explicar lo mismo sin embargo recuerden en la carta 16 o 68, uh, que depende del libro que tengan, si lo usan en inglés, uh, algunos son 68, en las cartas de Bar Barker son 16, donde los maestros explican los cinco y, y ellos dicen, nosotros les añadimos dos más, ¿por qué? Les estoy, le estoy explicando en la voz del silencio estas dos nos va a dar la barrera que impide oír la voz del silencio, la voz del sonido espiritual. Por favor, estudienlo bien, estudienlo conjunto con otros, vean cómo en ustedes estas dos enfermedades están en nosotros, que nos separan y, y nos... Eh, eh, ensanchan, alargan ese antacarana que parece entonces un abismo entre la mente inferior y la mente superior, un abismo que uno no puede uh, caminar en él y, y si uno no lo camina no puede haber concentración porque la actividad de la mente inferior es tan fuerte, hay que hacer un trabajo fabuloso. Hay que sentarse en, la, en, en, en esa silla cerca de Isaac, de Enrique, de, 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 de todos estos psiquiatras, psicólogos, freudianos y no freudianos, para decirle por qué estoy tan separado de, de mí y de otros. ¿Qué, ¿Qué son esas enfermedades que tengo? Por favor, no caigan en la peor de todas ellas, que es en la depresión espiritual. La, la, la espiritual no causa depresión pero lo que le quiero decir con la expresión, la depresión espiritual, cuando ya no hay esperanza, ni una lucecita, y el dolor interno es tan, tan fuerte que, que uno no aguanta la vida en este momento y recurre al suicidio. Uno no escapa nada, recuerden, uno, eh, hay una peregrinación impulsada. Por la esencia monádica. Recuerden la doctrina secreta, ¿verdad? Los tres esquemas evolutivos. La, la esencia monádica nos impulsa cada vez más. No hay salida de esto, es una peregrinación muy larga, pero parece larguísima cuando somos humanos. Por favor, estudien. Esto, ¿verdad? Esto es muy, este es el centro, todo esto, la voz del silencio. Recuerden que lo estamos estudiando místicamente. Eso significa trabajarnos, trabajarnos completamente todos los principios humanos que tenemos accesibles, trabajar estos siddhis, trabajar la mente inferior, descubrir los poderes que tenemos en nosotros. Y entonces vemos en esta segunda descripción del sendero que estamos viviendo en un planeta, en una existencia social, una existencia personal, donde redundantemente, donde está descrita como vestíbulos. Tenemos, fíjense bien, nacimos en el vestíbulo de la ignorancia, pasamos a, a, al vestíbulo de la instrucción probatoria. De la sabiduría. Yo sé que muchos de ustedes saben esto mejor que yo. Pas Disculpen, pasamos al estado de turilla, donde es un estado de elevada conciencia espiritual, y de ahí, nirvana, moksha, uno con alaya, estamos totalmente liberados. A menos que oímos a la voz del sonido espiritual. ¿Y qué dice? Compasión. Por los demás. Oye, los gritos, el auxilio. Esto lo voy a repetir un millón de veces porque no sé si, si ustedes se lo repiten todos los días un millón de veces. En, en esto, que recuerden, aquí en estas 10 horas que estamos juntos, no podemos ver línea por línea la voz del silencio. Eso dura meses, vidas, etcétera, etcétera, años, vidas pero sí quiero darle esta visión integrada de los varios caminos, que se vean ustedes cuál es la que más lo atrae o si quieren uh, integrar todas estas en su vida personal, en su búsqueda de su vida uh, individual, espiritual, está todo muy bien, todo lo que hacen está bien. Mientras... No, haya dolor físico, dolores mentales, no, haya confusión, no, confu confundan al prójimo, se estudien sus motivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean qué lindo está este esta descripción este es el camino abierto a Todos vamos vamos por aquí nacimos y morimos en el vestíbulo de la ignorancia, ¿Verdad? verdad naciste, ahí vas a morir. Pero tenemos que salirnos de él. él si Si no, vamos a creer que todo lo físico es la realidad, ¿verdad? Que Y entonces nos dedicamos a este mundo físico. Sin embargo, al, al despertar al mundo de, de, de la instrucción, también podemos quedar atrapados, y ustedes saben mejor que yo cómo explicarlo. Léanlo bien, medítenlo, y lo importante es buscar ese estado de prajna, de sabiduría, donde a través de la contemplación de esas ideas, celestiales, encontramos esa luz, nos ilu iluminamos por esa luz del Logos. ¿Cuál es la luz del Logos? Bueno, eso es muy bello, está muy bien escrito, increíblemente escrito. Por favor, estudien este libro o estas cuatro uh, conferencias que, que dio Subarrao uh, sobre el... El Bhagavad Gita. Las notas del Bhagavad Gita. No sé si están en español. Te, estoy viendo la cara de, de Ángel. No, Ángela, no están. Gracias. En, pero estudienlo con alguien que sepa inglés. Es la mejor descripción de la luz de Logos, de Fohat, de Daiva Prakriti. De la luz del logos femenino, de su función, de lo que hace, etc. En líneas de la doctrina secreta, es la luz del logos, es la fuerza, la luz, la sabiduría que las ideas necesarias, que están en las ideas necesarias para que este mundo esté construido de acuerdo a este plan divino, man, haciéndose manifestar o están manifestadas por los Yanchohans que están contemplando estas ideas y emanando el mundo y su plan divino. Eso está en las primeras páginas, digo, en, en, en las páginas del Proemio, donde habla de Fohat. Esa luz de Logos es el Fohat, Busquen la descripción del foja Entonces, Blavatsky nos dice que cuando los se encargados de manifestar el mundo enfocan, meditan, ¿verdad? Son los Dianis, Diana, el estado de, de meditación. Esos Dianchojans no están hablando con nosotros, no nos están ayudando, están enfocando a, al en estas ideas, estableciendo, manifestando en el manvantara el plan divino, haciendo el puente entre el, el cielo y la tierra, esas ideas son importantes. Cuando nosotros poder, podemos contemplarlas, ¿qué estamos haciendo? Entendemos el plan divino y esa luz interna. Disculpe por lo mal que, que pude, que expliqué esto pero mediten en, lo que, en, en estas ideas de la voz del silencio. Este sendero está muy bellamente descrito en, 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 la, en el libro. Recuerden que es de la 17 a la 37. No podemos ver idea por idea, a línea por línea, palabra por palabra, pero véanse en él. No es todo el mundo está caminando en esto. Todos, todos nosotros. Este es el camino abierto a todos, a menos que, habiendo entrado al vestíbulo de la sabiduría naturalmente, seamos elegidos por estas fraternidades increíbles que nos habla Blavatsky y seamos chelas en el camino del adeptado, del bodhisattva, en este camino de la santidad interna. ¿Dónde vamos a saber cómo y vamos a ser iniciados en el cómo construir los tres, las tres vestiduras del Buda? Si, las, si podemos construirlas, las estamos construyendo naturalmente al caminar de la instrucción a la sabiduría. Eso lo vamos a estudiar creo que mañana en, en, en los estudios esotéricos que nos presentó Blavatsky a laya, Takarana y los tres cuerpos, vamos a ver ese tejido que tenemos que construir, ¿verdad? Y así vestidos de nirmanakaya podemos entonces renunciar. Si no, nos liberamos lindamente hasta que nos llame de nuevo el, el, la ley de la vida a reencarnar. Bien, entonces, el, si se ven en este camino, está muy bien, todos estamos aquí. Hay que verlo de esta manera. Todos estamos aquí. Hay muchas instrucciones bellas para entender cómo, cómo cruzar. Fíjense la número 29. Si pretendes cruzar sano y salvo, el segundo, sano y salvo. Ahí nos está dando la clave de cómo saber, cómo entendernos a nosotros mismos si estamos progresando. Si lo que estamos estudiando nos está dando úlcera, por favor, tomen un purguense de eso. No sé si uno se purga para la úlcera. Pero sin embargo, tienen que tener un cuerpo sano, una mente sana. Lean Platón, los primeros capítulos de la República. Esto, esto hay que tenerlo bien claro. No puede haber destrucción interna, externa, no puede haber confusión interna y externa, no pueden haber motivos personales, etcétera, etcétera. Es, a veces sueno como, como un cura ahí dando un, lo que ellos dan, sin embargo, a, a, a veces hay que hablar de esta manera para estimular a nuestra mente inferior. Recuerden, aquí estamos todos, mírense bien, estudiense dónde están y, si, y seguimos adelante. Y nos dice entonces, recuerden 17 a 37, hay, hay líneas muy bellas, yo los llamo sutras. Los sabios no se detienen jamás en los jardines de recreo. Sin, sin embargo, nosotros ya nos, ya nos hemos detenido tanto por muchas encarnaciones en estos jardines de recreo. ¿Por qué los sabios no se detienen? Ya se han detenido, ellos fueron como nosotros, ¿verdad? Y esos jardines son lindos, la comida es deliciosa, ¿verdad? Esas tapas eh, eh, españolas, eh, eh, esa, ¿verdad? Eh, los trajes tan bellos, los accesorios que nos ponemos, que vestimos nuestras personalidad, la, todo, todo lo, lo que la personalidad quiere. Eh, eh, y sin embargo dice aquí, si quieres llegar a Él y fundir los dos en uno, debes despojarte de las negras vestiduras de la ilusión. Y ahí vemos entonces lo que en el primera, la primera descripción del, de la voz, de cómo llegar a oír la voz del silencio, la forma tiene que aparecer como una ilusión. Las negras vestiduras de la ilusión. A callar la voz de la carne. A callar ese quejido de la carne que dice. Atiende a lo, lo que yo quiero. Etcétera, etcétera. Hay tanto, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes. A, 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 esto lo, lo, lo saben hasta de memoria algunos de ustedes. Sin embargo... Recuerden, hay que verlo con un proceso integrador. Estamos caminando hacia el sendero, hacia la iluminación. Esto es parte. No le podemos a decir a alguien, salte de eso, porque si nosotros pasamos muchísimas vidas sin podernos salir de eso y todavía estamos atrapados en ello. Lo que hay que hacer es, vamos a caminar juntos, vamos a. A, a estudiar, vamos a, a meditar, vamos a hacer el servicio al prójimo y no se les olvide la auto, el autoexamen, ¿verdad? Observación, etcétera Hay muchas lindas palabras para ese estudio interno. ¿Y, y qué es lo que hace el, el yo inferior, la mente inferior, ahora uh, personalizada como el Mara, como el Satán de la Biblia? El, el, hechiza los sentidos, ciega la, la mente y convierte al incauto en un náufrago desválido que o pierde el sentido de la vida o, o comete un suicidio terrible o reencarnamos perdiendo un poco el momento del sendero espiritual y lo tenemos que recobrar. Miren, ahora que sabemos esto, que estamos estudiando esto, por favor, no dejen quemar a que somos nosotros mismos. Eso lo vamos a ver en las paramitas cuando estudiemos uh, cómo místicamente enfrentarse a cada portal. Fíjense, las paramitas, en la sección de las paramitas, no es describir las virtudes de una manera bella, perfecta, mejor que todos. Más bien es el trabajo interno, como nos explica la voz. Mucha gente salta la parte interna de trabajo y se dedica a describir las paramitas a las virtudes. Hmm. Eh, eh, eso es un engaño de Mara, ¿verdad? Entonces, hechizando los sentidos, cegando la, la mente. Somos unos náufragos desvalidos. La palabra incauta es muy interesante, ¿verdad? Y después nos da una imagen de la mariposa terrible, ¿verdad? etcétera. Recuerden, este es un camino, lo vemos en nosotros y lo vemos en todos los que caminan con nosotros. Entonces, lo que describe la voz del silencio del 17 al 37, busquen cómo hacerlo personal. Es un taller personal y colectivo. Recuerden, todas las instrucciones de la voz es para que sirvan a nuestra vida diaria, en nuestra autoobservación, autoexamen, en cómo mejorarnos a nosotros mismos. Disculpen lo, lo de inglés. Es, descripción, quizá no es español, pero ahí van, van a encontrar algunas palabras en inglés. Esto lo di primero en inglés. Entonces, en el trabajo personal, um, busquen lo que ella habla de los vestíbulos, de, de los puntos claves, de cómo nos los describe y después nuestro trabajo personal. Fíjense que ya tenemos dos hojas de trabajo. Cada vez que describe un camino, para nosotros hojas de trabajo, de taller de trabajo. ¿Lo ven? Eso es la, el trabajo teosófico, la vida teosófica. Róbenle, por decirle una palabra negativa, róbenle tiempo al, a la personalidad, a la mente inferior, ganándola para la práctica del estudio. La práctica de la concentración y meditación, para la práctica del servicio, para la práctica de la autoobservación. Después de estos trabajos, hay que examinarse y observar bien, anotarlo, etcétera, etcétera. Ese es nuestro trabajo, si no mental, intelectual. Lo sabemos, lo entendemos lo podemos explicar, pero si no lo hacemos, no hay esa ganancia de la luz interna, de la luz de, de logos en nosotros, porque no hemos alcanzado el estado de darana donde podemos mantener el flujo de la mente en, el, en estas ideas platónicas y no llegamos a Diana. Si no llegamos a Diana, no progresamos. Tenemos que entender el proceso de la concentración darana recuerden por eso es la segunda instrucción de la voz del silencio importantísima no solamente importante importantísima y si no lo han hecho hasta ahora siéntense todos los días y aprendan a concentrarse hay muchas preguntas cómo se concentran ¿Cómo me concentro? Muy fácil. Siéntense y comiencen su estudio. A mí me encanta como Platón lo dice, como Schopenhauer lo describe, como los budistas lo describen, como la voz lo describe, etcétera, etcétera. Uh, pregúntenme después de sus primeras prácticas, uh, est hagan estas prácticas en su grupo de estudio, pero por la voz del silencio, que es, es la manera como yo lo... Lo, lo hago, me encanta mi vida teosófica, es a través de ella y espero poderle compartir un poco de ello. Esto es el trabajo uh, personal. Bien, antes de entrar en la tercera descripción del, del sendero, uh, que es el camino místico de procesos ocultos, etc., me gustaría parar y preguntarle a Ramón, si hay algunos comentarios, uh, preguntas hasta ahora, ya, ya son uh, 40, 40 minutos de, de, de conferencia para dar este momento de descanso mental. Y, y, y no sé, Ramón, dime. Sí, Martín, mira, hay alguna pregunta de Usy. Eh, dice Krishnamurti, dice más o menos que la concentración no conduce a la meditación, porque la concentración aísla la mente. ¿Podrías dar un poco de luz para poder comprender la diferencia entre este tipo de concentración y darana? Por supuesto. Y es muy sencillo. Mire, hay tantos caminos para llegar a la iluminación, tantos caminos para despertar a la ilusión de Mara. La ilusión de la mente inferior, que yo digo que Krishnamurti presentó otro camino. Si, si, no, si el camino que presenta Krishnamurti es el que uh, vibra ¿verdad? con la personalidad de uno, síguelo, cierra la voz del silencio y usa ese camino. No hay ningún problema mientras que no te da dolor de cabeza, no te da dolores de estómago, si no te separa de tu familia, de tu sociedad, si no llamas a los demás tercera raza, si no si no, si, 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 si si vas y te armonizas con el mundo, ese es el peligro de la, de, de la de, de nomenclatura teosófica sin el equilibrio mental y espiritual. Uno llama a todos lemures. Oh, tú eres un lemur. No, no. Mientras, a mí me han llamado Lemur muchas veces, ¿verdad? Por, por tener libros, por estudiar senderos, por, por etcétera, et etcétera. Mientras uno no haga eso, si no está armonizado, sin causar dolor, sin causar divisiones, sin, ca, sin causar uh, pretensiones. De, de superioridad, etcétera, es un camino como cualquier otro. Inclusive, teósofos tienen esa pretensión, a algunos, ¿verdad? No todos, eh, su, de superioridad espiritual, como hemos leído esto, somos superiores a todos. No, no, no es cierto. Hay que estar armonizados, etcétera. Es un camino como todo, como todos. Si uno sigue la voz del silencio y otras tradiciones, la concentración es muy importante. Y si, y si ese sendero no te atrae, no importa, cierra esto y dedícate al tuyo. Hay que saber qué es o cómo la personalidad de uno ah, camina en este sentido abierto a todos, nos liberamos o nos, ah, o renunciamos a ella. es ahí vamos todos. Es más. Uno puede cambiar durante esta vida, puede cambiar en la vida siguiente de caminos, porque todos estos caminos conducen a lo mismo, conducen a la iluminación y después a los dos senderos. Así que no hay ningún problema. Si, la, si, si no necesitas concentrarse, perfecto, usa otro camino. ¿Verdad? De esta manera, ¿verdad? De los yogas, sutras de Patánjali. Gracias, Uzi. ¿Otro? ¿Tienes otro? Eh, Gilberto Flores eh, dice: La aparición de Antacarana. ¿No es parte del plan divino para que el espíritu absoluto tome conciencia de sí mismo al aparecer la individualización? Perfecto, está bien dicho. Todo esto es parte del plan divino. Nuestro, nuestros principios y la necesidad de, en el ser humano de adquirir esa inteligencia iluminada, esa mente iluminada, solo, solo se puede lograr por alguno ver este plan divino por la creación de las encrucijadas de la vida desde el momento que adquirimos nuestra mente y la mente vio a Cama dijo wow qué cosa tan bella qué vamos a comer hoy qué vamos a hacer hoy entonces eh, eso ese, hay que por eso hay que estudiar la antropogénesis y la cosmo para entender exactamente esas palabras de mi hermano, tenemos que ver que esto es plan divino, no es bueno, no es malo, es parte del plan. Pero ahora que estamos recorriendo este camino, tenemos que darnos cuenta que hay que ahora integrar para subir, ¿verdad? La esencia monádica, como nos dice la, la, la doctrina secreta, uh, es, es, en ese esquema espiritual, está, nos va a guiar nos va a impulsar no poder, es la peregrinación hacia actividades espirituales superiores. La siguiente actividad después de haber pasado millones de años, 18 millones de años desde que adquirimos esa mente inferior y y, y, la, y, la, y el fuego sagrado que nos dio prometeo en ese mito tan bello es ahora integrarlas, sanar ese, es ese antacarana, integrarla, pero recordarnos, recordar que, que en esa integración tenemos la opción de liberarnos porque la integramos perfectamente o renunciarla porque dejamos el recuerdo en ese antacarana, eso lo vamos a ver mañana detenidamente, uh, el recuerdo del dolor, de los gritos, de las lágrimas, de las depresiones, de... de de todos nuestros hermanos, hermanas en este sendero. Gracias, muy bien dicho. ¿Tienes una eh, más? Sí, sí, hay varias, pero yo diría... Bueno, que, una o dos más eh, depende del tiempo. Vale. mientras eh, respondes a la siguiente pregunta, eh, María Rosa Martínez dice si puedes poner la diapositiva del corpus hermético. Ah, sí, cómo no. Y Graviela Castelli eh, pregunta... Cómo saber si estamos atrasados en el vestíbulo de la instrucción? En el vestíbulo de la instrucción estamos todos. Eh, de, de el hecho que estamos aquí todos nosotros, aprendiendo de todos nosotros, nos estamos instruyendo. Ahí estamos todos. Para mí, para mí, cuando yo veo este sendero esta forma de describir el sendero, el paso de la instrucción a la sabiduría, es un paso muy interesante. Y yo aplico la parte platónica. Tenemos una cantidad de opinión. O sea, suponte tú que debemos uh, ir del camino de la instrucción a la sabiduría. En Platón nos dice que tenemos tanta de opinión falsa, de pensamientos falsos, a entendimientos falsos. Y, ah, digo, de sabiduría adquirida y, y por adquirir. Tenemos opiniones bajas y tenemos sabiduría y la vamos llenando. Esa, ese es como un vaso, ¿verdad? Eh, esa es una visión muy mecánica, ¿verdad? Pero Platón nos dice que vamos adquiriendo sabiduría y dejamos conocimientos falsos o sofismas, ¿verdad? El falso conocimiento de la realidad. Así que todos estamos en esto. Entonces, eh, no, no hay un, una vara que está midiendo en nosotros, ¿verdad? Eso solamente la tiene un maestro, uh, un, un adepto que puede saber todo en nuestra alma, la lee como un libro abierto. Sin embargo, nosotros, con la autoobservación, -observ examinación, examinándonos a nosotros mismos y, y en lo que estamos produciendo en el servicio al prójimo, al prójimo y a nosotros mismos, podemos vernos de qué tanto daño estamos produciendo y qué tanta bondad, belleza y compasión estamos produciendo. Esa es la autoobservación. Así que todos estamos en este camino de instrucción, adquiriendo sabiduría. Gracias. Entonces, María, uh, ¿fue María Rosa que dijiste? Ok, aquí sí, sí. tengo la, la diapositiva 23. Del, de, de las primeras cuatro, son, son 32, de esta manera como están uh, descritas en, en este modelo que yo tengo de la traducción. Son 32, que me gusta esa palabra, son 22 más 10. En fin, ¿cuál es la pregunta o el comentario? Eh, la siguiente, eh, Ana Laura Techera pregunta, ¿a qué te refieres oh. con tener... El cuerpo sano para la realización de este camino. ¿Quiere decir que si estoy enferma no puedo estudiar porque estoy distraída? Ok, entonces cuerpo sano, platónicamente, ¿verdad? Eh, quiere decir que de la manera como uno se alimenta, de la manera como uno cuida su cuerpo, de la manera como uno trata su cuerpo, eh, es una indicación de cómo la mente está sana. Mente sana, cuerpo sano. Gimnasia para el cuerpo, música para el alma, ¿verdad? Entonces, los malestares que nosotros a nosotros mismos nos producimos por el mal comer, por embriagarse, ¿verdad? Que hay gente que químicamente muy atraída a todo esto. Yo no, ¿verdad? A mí, yo el azúcar, el chocolate, yo eso lo tengo totalmente dominado. Sí, pero hay gente que no, ¿verdad? Y, y, y eso, <laughs> gracias Ángela por reírte. Eso, eso produce malestares. Ahora bien, eso es por un lado. Por otro lado, si uno tiene la desdicha kármica de, de tener un malestar ya genético, ya uh, como, como decir, le da, la, le da el COVID, ¿verdad? Le da cáncer, le, le da cierta, etcétera, etcétera. Todos nosotros, aunque estemos bien o mal, estamos en el camino de la instrucción. Todos nosotros estamos en el camino de la instrucción. Hay que seguir siempre que tengamos un, algo de mente, ¿verdad? Estudiar, meditar, servicio y autoobservación. La enfermedad no impide, pero sí es parte de nuestra observación. Pero esas enfermedades del cuerpo también tienen su... su su analogía, correspondencia con, con um, enfermedades del alma, de la mente. Es lo mismo. Si hay depresiones, si hay motivos personales, son enfermedades de la mente. Todo eso hay que observarlo. Entonces, la analogía es, al igual que observamos nuestras enfermedades mentales, observemos las enfermedades del cuerpo. Y de esa manera podemos trabajarlo. Estamos instruyéndonos, estamos en el camino de la instrucción y las enfermedades mentales y físicas, no, si llegan al punto en que perdemos la habilidad de, de estudiar, investigar, concentrarse, servir al prójimo, bueno, tenemos la próxima vida. Si tenemos algún destellito que podemos seguir haciendo esas cuatro actividades, tenemos la, el deber con nosotros mismos, con nuestro alma superior, de seguir ese camino. Aunque tengamos el dolor de, del alma y del cuerpo infinito, siempre que tengamos mente, tenemos que seguir instruyéndonos. Ahí está el desafío. Imagínense un Giordano Bruno que que está que lo están quemando, ¿verdad? Eh, y, ¿Y y ¿Qué? Bueno, en ese momento le vamos a decir, Giordano, dime, ¿todavía puedes concentrarte? ¿Todavía puedes ayudar al prójimo mientras lo están en esas brasas terribles? ¿Verdad? No, no, hay momentos para todo. Mientras, y por eso hay que leer también las meditaciones de Marcos Aurelio cuando describe a su padre Antonino diciendo que de él aprendí que en esos momentos terribles de, su, de sus migraines, como le dicen, de esos dolores de cabeza, y cómo mantenía su armonía interna. Que eso es algo bellísimo. O sea, siempre, siempre, siempre. Y hay que observar entonces el karma que uno produce. Gracias. Ah, tengo la diapositiva 23 aquí del plan divi de, del divino Pimandres. ¿Había un comentario o pregunta sobre ella? No, no, simplemente querían que, que estuviera la diapositiva aquí, seguramente para anotar alguna cosa. Mm. Ok, recuerden que, que les uh, ofrecí que si cualquier grupo de estudio, logias, um, sociedades, federaciones quieren un estudio completo de estos 32 uh, párrafos del plan del divino uh, Pimander, como lo llamaba Blavasque o Poimandres. Uh, ya yo lo tengo preparado en español, o quizás en mal español, uh, de la traducción de, de G.R. Smith, Smith, el secretario Blavatsky. Ella le pidió que, que lo tradujera. Y en ello ella, Blavatsky nos dice en la, en la doctrina que van a encontrar la cosmogénesis, antropogénesis y la voz del silencio. Y en esas tres ideas las tengo uh, preparadas para si, si la quieren al que le guste el, el corpus hermético. Gracias. Uh, entonces vamos a seguir ¿eh, Ramón, el, el, la, el siguiente sendero, la siguiente descripción en el que todos estamos, que yo la llamo la tercera, pero hay muchas más entre ellas que, que no me puedo por el tiempo. Uh, mostrarlas pero ustedes las van a encontrar fácilmente ya teniendo la idea que nos está describiendo los varios caminos es este sendero místico y los procesos ocultos uh, que, que, que existen en él y entonces está relacionado de y eso va del 38 al 40 50 y 51 y dice lo siguiente hay un sendero místico les voy a contar la historia verdad hay un sendero místico por el cual, y un proceso oculto, por el cual el kundalini se activa. Lo que debes hacer es retirarlo a la cámara del corazón. ¿Cómo lo retiras al, a la cámara del corazón, al chakra del corazón? Solamente lo puedes hacer si sabes concentrarte por el poder de Darana. Ahora bien, la mayoría de las personas que naturalmente, oigan bien, naturalmente en, este, en esta etapa de la instrucción uh, activan su kundalini es porque ya han podido concentrarse y de alguna manera saben cómo uh, concentrándose pueden dirigir esa energía al corazón. Recuerden que en, en la diapositiva de Darana puse o escribí que la concentración la puede usar uno para reflexionar, para aprender, para estudiar, ¿verdad? Lo puede uno usar para llegar a la contemplación, muy importante, y lo puede también usar, entre otras, y hay muchas maneras de usar la concentración, para manipular el objeto interno. Y eso es lo que Blavatsky nos explica. Que le, los maestros le pidieron en las instrucciones al grupo interno. Cómo manipular a través de la concentración glándula pituitaria, pineal, el kundalini, etcétera, etcétera. De ahí que ese, esas instrucciones, disculpen, fueron para los pocos, ¿verdad? Pocos místicos. Entonces, bien, el, muchas de las preguntas en este momento es si uno. Tiene activo el kundalini y no tiene el poder de concentración para dirigirlo a la cámara del corazón, ¿qué hace? Bueno, hay problemas. Y de ahí viene la pregunta. Entonces, adelantándome a la respuesta es, es un problema. Hay que inmediatamente saber cómo, cómo uh, dirigir la mente, la concentración, la voluntad a llegar a esto. Esto es muy importante. Ese es el nuevo trabajo. Y no prestarle atención lo más posible. Y si está dañando el cuerpo y el alma, entonces buscar ayuda. No a mí, porque yo no estoy en este sendero. Pero sí he tenido ciertas experiencias y con la voz del silencio he estudiado sobre esto. Bastante en ese sentido, pero no como camino, sino como instrucción. Espero que eso esté claro. Nos dice entonces lo siguiente: fíjense bien, cuando el Kundalini se activa en uno de nosotros como camino interior hacia la iluminación, recuerden, estos son caminos hacia la iluminación, lo tienes que retirar. En esa palabra, retirar es con el dirigido con el poder de la concentración para manipular energía, fuerzas, chakras, etcétera, a la cámara de concentración. Entonces, en el 39 nos dice, desde el corazón, ¿verdad? Desde el corazón, aquel poder ascenderá a través de tu dirección. Fíjense que esto está recortado. ¿Por qué? Porque que nos dio ciertas instrucciones, solamente tres fragmentos de todos los setenta y tantos que ella tenía, de los treinta y nueve que ella memorizó. Hay tantas instrucciones, ¿verdad? Entonces ascenderá a la región sexta, la región media, ¿verdad?, uh, de, 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 etcétera, etcétera, situado entre tus ojos, cuando se convierte en el aliento del alma uno, la voz que llena, que todo lo llena, la voz de tu maestro. Entonces puedes convertirte en ese paciente del cielo. Eso significa que ya tienes el lenguaje de los devas, ya, tienes, ya has adquirido los siddhis superiores, ¿verdad? Adquiere los ojos del espíritu, los ojos del alma. Entonces, ¡catapum! Ese es el momento donde viene la iluminación. Nos dice también que el requerimiento para ello es destruir el cuerpo lunar, principio kármico, expurgar tu cuerpo mental, o sea, paralizar el manas inferior, purificar tu corazón. Entonces se funden tus sentidos en uno solo. Eso es la concentración. Recuerden, los cinco sentidos están ya abstraídos. Recuerden, eso está dentro de la. De la definición que nos da Blavatsky de, la, de Darana. Entonces, matando y fundiendo los, cinco, los seis sonidos, ya sabemos por el primer camino descrito de que todos los sonidos tienen que ser uno, que uno debe dejar de oír los seis sonidos. El discípulo se unifica con Atman, ya, ya el, el Antacarana está destruido, ¿verdad? Atman y Brahma es lo mismo. Ese es uno de los uh, uh, preceptos de la India, de los sutras de la India. Yo soy Brahman, mi Atman es Brahman, etcétera, etcétera. Somos uno y iluminación. Somos uno con Alaya, iluminado, No fuimos. Hasta ahí llegamos. Si tenemos la compasión como nota clave en nuestra alma y la dejamos un poquito en Antacarana, va, va a estar el momento de él la voz del sonido espiritual, Martín, que ahí no va a ser Martín, va a ser una vida futura, recuerda a tus seres queridos, a la humanidad, llorando, gritando, pidiendo auxilio, sufriendo, etcétera, etcétera. Hay un, hay un momento en, en los diarios de, de Olcott, de las hojas del diario viejo, no sé cómo lo traducen en español. Creo que en español está traducido como la historia de la sociedad teosófica. En inglés es All Diary Leaves, Y nos dicen la serie 1, esto es del inglés, ¿verdad? En la página 364. Y me han dicho antes que no está en, la, en, la, en, la, en, la, en el libro en español, La historia de la sociedad teosófica de Olcott a búsquenlo en inglés, está esta foto. Y es muy interesante porque uh, Blavatsky le dice a Olcott que ella uh, uh, en un momento dado, y no lo tengo dentro de mí, pero va así, ella le dice que va a, a, a hacer una fotografía, y, y esto son palabras modernas, ¿verdad? Aunque ya existía la fotografía, de el chakra uh, y el aura. De el chakra del corazón y el aura de Stanton Moses. Y, y en este papel. Y, y lo puso en una servilleta, algo así. Y Olko dice: Ok, ok, uh, hazlo. Y dice: No, no, voy a tomar algo, voy a ir al otro. No, 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 tráeme una taza de café, de té, no sé lo que le dijo, de chocolate caliente. Algo así le dijo. Y Olko le dijo: No, no, yo no me quiero separar de, esa, de ese papel. Quiero, no me hagas ninguna trampa. Quiero ver. Esa precipitación fotográfica. Y esto es lo que salió. Fíjense en ella, en ella, que esto es de Blavatsky, ¿verdad? Que es el aura y el chakra de los corazones, con otros varios ch chakras uh, de Stanton Moises. Vean ahí el mundo oculto, ¿verdad? Algo muy teosófico. Ahí hay símbolos y hay cosas fabulosas. Si tienen la vista para ver. Si no, enfóquense en, en, en el chakra del corazón, en, en Laura, en los chakras superiores, etcétera, etcétera. Si pueden ver otras cosas, la ven. Eh, en esta diapositiva tenemos el chakra del corazón de Ledbetter de los chakras, y del libro que a mí me gusta muchísimo y es mi libro de estudio, como le, les digo. Sobre esto, Arthur Avalon, no sé si están en español, si no lo tienen, búsquenlo. Creo que está en PDF en, la, en el Internet. En inglés se llama The Serpent Power, por supuesto, Kundalini. Y ese es mi libro de estudio. Uh, él habla un poco mal del editor, que él ha uh, Opuesto teosóficamente las enseñanzas tradicionales de la India, muy cierto, ¿verdad? Él también lo dice, que esto es de la manera como un teósofo lo ve y con, con descripciones teosóficas. Entonces, yo tengo los dos, lo estudio los dos, comparo los dos y tengo siempre presente esta maravillosa fotografía de, de Blavatsky, búsquenlo, y. y si este camino les interesa, uh, tomen las precauciones que nos da Blavatsky de los CIDIS y de las precauciones y requerimientos de entrar en este mundo. Y si eso ya han caminado en ese mundo, como dice Blavatsky en la voz del silencio, con devoción al sendero que ya has abierto en tus vidas pasadas, todo esto va a aparecer. ¿Se recuerdan? Eso lo estudiamos, está en la, es uno de los párrafos de la voz del silencio, de cómo recobrar en dónde está uno en el sendero, es, es esa devoción al camino espiritual que uno dejó en el pasado, en las vidas pasadas, y se abren como, como una, uh, una flor de loto. No tengan miedo, pero hay, tengan precaución, ¿verdad? La cuarta descripción de, de la voz del silencio es, son los sonidos. Es la escala de los sonidos, de la 41 a la 50. Es, es, un, es una descripción fabulosa, oculta, esotérica, y yo he encontrado en mi camino... Uh, en esta vida muchas personas que naturalmente, que naturalmente van en este camino. Y esto está en acuerdo con lo que nos dijo los maestros, disculpen uh, con, con, con esto que voy a hacer, voy a ir a la diapositiva, uh, discúlpeme, es muy difícil para mí ir de una a otra. Um, como nos dice en la vida mística, los maestros, o la carta que recibió Blavatsky del maestro KH, me parece, donde le explica la vida mística. Entonces, fíjense bien, nos dice Blavatsky: únicamente los llamados adeptos saben cómo dirigir su visión mental y tra transferir su conciencia a otros planos de existencia, sea físicas, psíquicas espirituales, etcétera. Pero nos dice el maestro en esa misma carta que Blavatsky aquí comentó sobre ella, llevar la vida necesaria para la adquisición de semejantes conocimientos y poderes, la sabiduría vendrá prajna, vendrá naturalmente. Cuando seas capaces de poder de poner a tono fíjense el vocabulario de los, de, del músico que, que ahora va que dispone él para describir Vuestra conciencia con cualquiera de las siete cuerdas de la conciencia universal, con aquellas cuerdas que se hallan en tensión sobre la caja sonora del cosmos, vibrando de una eternidad a otra cuando uh, hayáis estudiado por completo la música de las esferas, etcétera, etcétera. Recuerden siempre esas líneas cuando estudien este camino, es un camino, un camino muy bello, esos sonidos espirituales, que al final todos son caminos, digo, son sonidos en el mundo de la instrucción, sabemos que estamos en el mundo de, de la sabiduría, del vestíbulo de sabiduría, cuando los seis sonidos se convierten en uno. Aquí no los va a decir, ya no los había dicho, ¿verdad? Entonces... Hay muchos de nosotros que están en este camino, gracias por, por su paciencia, ¿verdad? En este camino de, de, de la escala de los sonidos místicos y esto está relacionado con la escala de la conciencia, la vibración, colores, aromas, uh, vistas uh, débicas, uh, de, la jerarquía de los seres divinos etcétera, etcétera. Está de acuerdo con, también con en el número 37. Entonces, desde el corazón, aquel poder, recuerden, eso lo habíamos visto en el sendero anterior, ascenderá a la región sexta. Estas vibraciones, estos sonidos son correspondencias con poderes, con, 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 con estados de conciencia, etcétera. Busquen estas. Correlaciones, etcétera. Busquen si, si este camino es el suyo, ¿verdad? Hay analogías y correspondencias a través de la voz del silencio, de, de la de Isis Sin Velo, de la doctrina secreta con los principios humanos. Y ella decía que ese es uno de los peligros de, de, de estudiar la doctrina y la constitución septenaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque despiertan ese poder ígneo, despiertan ese mundo místico, ¿verdad? De nosotros, que es el tercer uh, objeto de la sociedad teosófica. Entonces, ellos están descritos aquí y van del 42 al 50, están bien, bien eh, escritos, descritos, y, y a mí siempre me ha atraído, ¿verdad? La la descripción como cada sonido está hecha en la voz del silencio. Uh, y, y no nos vamos a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Todos ustedes lo han, han estudiado esto, lo han trabajado de cierta manera. Si, si a ustedes esto lo atrae, aquí tienen su mundo místico de investigación, ¿verdad? Uh, y es un camino muy bello, muy, muy bello, muy sagrado, etcétera, etcétera. Uh, si tienen preguntas y comentarios, por supuesto, algo por compartir, lo pueden hacer. Esto es un trabajo como todos los, las descripciones de la, de la voz del silencio de las vidas, digo, de los senderos, de los caminos al sendero, uh, abiertos a todos. Esto es natural. Uh, lo importante es que que veamos si esto nos atrae y, y hay un, hubo una, uh, un, un comentario eh, cuando esto lo di en, en inglés de que si uno puede tomar lo que le gusta de cada sendero y hacer su propio sendero. Es una pregunta muy buena y eso es lo que hago yo. En este mundo, en este vestíbulo de la, vestíbulo de la instrucción yo tomo lo, 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 lo bello de cada uno, lo que me sirve, lo que me es útil, y hago y construyo mi propio sendero. Algún día lo voy a poder integrar en esta vida, en la otra, y alcanzar la iluminación. Y espero que yo sea uno de los seleccionados para, para entonces a, aprender a cómo tejer mi, mi hermana Kaya conscientemente y estar estar abierto a responder el momento crucial te vas a liberar o te o vas a renunciar Esa, eso no lo puede decir uno ahora pero sí tiene que trabajarlo bueno esto es muy bello el sexto se convierte en sonido de trompeta y, y, y cómo hace la trompeta no sé algo así verdad yo creo que es un poco más una zona una un sonido más bajo como Louis Armstrong, no sé, algo así. Por eso empecé a oír a, a, a Louis Armstrong, un buen trompetista americano, a ver qué como vibra eso. El último vibra como el sordo retumbar de una nube tempestuosa. Yo tuve muchas nubes tempestuosas en Miami, en Miami, en Venezuela, en México cuando estuve ahí, aquí en en Los Ángeles hay pocas nubes tempestuosas, pero de una vibración extraordinaria, siempre se meriza me los pelos y el séptimo absorbe todos los demás. Se extingues y ya no los vuelves a oír. Ya uno está cerrado a los sonidos del mundo, de Maya, de Mara, ¿verdad? De los demonios que nos dice Martin, 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 mira qué lindo este sonido. Mira, mira qué linda esta vibración, etcétera, etcétera. Entonces, en el 50, cuando los seis han sido muertos y abandonados, colocados a los pies de, de, del, del maestro, entonces el discípulo está sumido en el uno, Atman, se convierte en este uno y en él vive, está iluminado y está liberado. Ahí está, terminado. Camino abierto todos, el que va por este camino, así lo hace. A los pies del maestro, después, la Basquín nos va a decir que ese maestro es Alaya, ¿verdad? Es maestro. Y tenemos que oírlo, y tenemos que, que entenderlo y tomar nota de lo que dice, y ya lo vamos a estudiar después. Sumido en uno es el estado de absorción. Ahora estamos en Samadhi, ¿verdad? Y después de Darana, Diana Samadhi. Si lo, si, lo, si lo continuamos y, 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 y estamos en ese camino, llegamos a Moksha, llegamos a Nirvana, ¿verdad? A ese estado, estamos liberados. Y entonces nos dice, cuando sumimos los todos en el uno, en el 92, tú eres el agente, tú eres el testigo, la radia el, el, radiador, el radiador y la radiación, eres la luz en el sonido, el sonido en la luz. Mire qué bien listo lindo está hecho, todos los CDs están a nuestra disposición, ¿verdad? Del sonido y de la luz, el, el CD del, del, del oír, que aquí están bien descritos, si a ustedes les gusta uh, este camino de, de, y, y, y cómo uh, trabajarse místicamente, ocultamente ese CD, aquí tienen el sendero, ¿verdad? Bien descrito para sus trabajos. Uh, uh, personales o colectivos con, 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 con sus codiscípulos, sus hermanos, y entonces los sonidos, fíjense 99, los siete sonidos en uno. ¿Y qué ocurre? La voz en el sonido espiritual. Recuerden que es la voz del sonido espiritual, es la voz que nos murmura compasión, deber, trabajar por el prójimo, vuelve, vuelve, vuelve a la caverna. En, en, en las enseñanzas del grupo interno también Blavatsky tiene una escala de conciencia y es septenaria. A mí me gusta mucho uh, trabajarla, uh, esta, eh, esta instrucción de Blavatsky con los siete sonidos, con siete peldaños, con todo lo que sea siete. <coughs> Búsquela, está en, la, en, en el volumen uh, sexto, disculpen no escribir en la página. Pero yo la, yo la estudio en, en el libro en inglés. Y déjame, permíteme uh, ver si la tengo en inglés. Sí, aquí está. Esta es mi edición en inglés. Se las recomiendo mucho. El, el, el autor es um, Spirenburg. Siempre tengo que leerlo, no es fácil decirlo, ¿verdad? Y son el, el, el Inner Group Teaching de Blavatsky. Uh, eh, a mí me encanta esta, esta versión y como es así en paperback, uh, no sé cómo se dice en inglés, la puedo escribir, rayar, mejorar. A mí me encanta mejorar los libros de nuestros maestros, etcétera, etcétera. Um, entonces yo trabajo de esta manera, yo, yo busco, como ustedes saben, una de las herramientas fundamentales en el mundo de la instrucción es el enlace, las conexiones es el estudio integrante de todo lo que se ha dicho si uno se queda con la primera palabrita la monada hatma buddhi no llega a ningún lado no uno no produce la visión perfecta de, de, no tiene el, el, lo, la suficiente instrucción para que la mente interprete correctamente la <coughs> disculpe la visión <coughs> disculpe <coughs> es importantísimo después de tener una visión que se produce a través de la contemplación, que la mente ahora diga la interprete correctamente. Si no vamos a decir barbaridades porque la mente inferior la va a tomar para ella, va a escribir un libro, va a decir eso fue mío. Bien. El, recuerden que estas uh, diapositivas son suyas, uh, lo que tienen que despedirlas y yo con con, con toda amabilidad una línea basta Martín mándame la presentación y, 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 y ya está entonces fíjense bien siete sonidos siete estados de conciencia colores, poderinos, chakras uh, uh, principios humanos uh, 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 poderes de la naturaleza fuerzas de la naturaleza toda esa correlación siete, siete globos siete rondas a siete razas raíces, todo eso está correlacionado y todo está hecho para nosotros, de, y todo está descrito teosóficamente para nosotros, para investigar místicamente este plan divino tan bello que estamos con el propósito de llegar a la iluminación. Entonces, el, esto está en inglés, yo sé. Pero hay muchas, muchas referencias, y si tienen en español alguna, me las pueden mandar. Sobre la idea de los sonidos místicos, uh, hay muchos libros en el internet, estos son libros viejos, uh, de, que están en Google Books, en los libros de Google. Ya habiéndose escanado, no sé cómo se dice scan en español. Pero hay muchísimo, mucho, mucha literatura, como dijo Blavatsky, instrucciones que nos van a ayudar a, a este estudio. Recuerden que todo lo que perciben en, el, en, en este camino espiritual se percibe en formas de vibraciones, en formas de vibraciones. Si ustedes, su personalidad, su manera de ser, la perciben de esa manera, este puede ser su camino, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes usan la información que el mundo interno y externo les da de su camino místico, verdad? Eso es importante. Préstense atención a ustedes mismos. Cada uno de nosotros vamos por un camino diferente, como una huella digital de nosotros, ¿verdad? Y, y tenemos que prestar atención. Y si quieren tomar de otros e inspirarse de otros caminos, de maestros, etcétera, todo eso sirve. Estamos en el mundo de la instrucción, estamos en el camino hacia la, a, hacia la sabiduría, al vestíbulo de la sabiduría y al sendero de las iniciaciones, eh, de, de, de las paramitas. Ahí vamos todos. Eh, aprécenlo, aprendan sin la mente inferior sigamos adelante el, hay muchos como les dije hay, hay muchas maneras como esta um, como está descrita en las voces del silencio esto es el fragmento primero lo, las varias los varios senderos los va, varios caminos que llevan a la iluminación este es uno bellísimo, bellísimo, bellísimo. Ayuda a la naturaleza y trabaja con ella. Somos, imagínense que somos gente bien naturales, sencillos, campesinos, ¿verdad? Trabajadores de la tierra, ayudamos la naturaleza, lo hacemos con una intención de servicio, de trabajo por la comunidad, trabajamos por la sociedad, trabajamos. Con la naturaleza, la naturaleza nos va a considerar como uno de sus creadores y te prestará obediencia. Esos son los CIDIs. Naturalmente van a aparecer. Ya tenemos esa concentración natural de distinguir lo que es, de lo que no es, de lo que ayuda al planeta, de lo que no ayuda a la tierra, de lo que nos ayuda a nosotros de lo que no nos ayuda a nosotros, el amor que ponemos en la naturaleza, en los vegetales, inclusive en los animales que, que, que tenemos, uh, todo ello, ¿verdad? En la leche que producimos, etcétera. Todo ese amor va a pasar y se comparte. Y ante ti en la 67 abrirá de par en par las puertas de sus recintos secretos y pondrá de manifiesto ante tus ojos los tesoros ocultos, ¿verdad? Ese mundo oculto, místico, secreto. Uh, ese mundo fabuloso que no es de los cinco sentidos, es, es del más allá, ¿verdad? Que lo ve uno con los ojos del alma, como dice aquí, no contaminado por la mano de la materia. No, Muestra ella sus tesoros únicamente al ojo del Espíritu. Esto está abierto a todos nosotros, que actuemos que actuamos con esa armonía interna y externa. Aunque estemos limpiando los baños de, 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 de oficinas, el, la, 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 las carreteras... El, en una iglesia, en lo que sea, cuando estemos trabajando de verdad con cuerpo y alma como compañeros de servicio en este mundo, estos ojos jamás se cierran, para el cual no hay velo alguno. Entonces te indicará los medios y el camino, estos es naturalmente, y entrarás por las puertas, esos son los portales ya, ¿verdad? Entrarás en ese sendero hasta la misma séptima y te mostrará la meta. ¿Cuál es la meta? Iluminación, alaya, más allá de la cual hay, bañadas en la luz del sol, del espíritu, glorias inefables. Esas son las, las ideas, las, el plan divino, las ideas platónicas, que son no, no son las ideas que, que uno necesita para vivir diariamente, son las ideas necesarias para que los dianchojan, contemplándolas, establezcan, manifiesten el plan divino, el universo únicamente visibles para los ojos del alma. Pero esta persona que no ha estudiado teosofía, que, que solamente hace la bondad por, por bondad, ¿verdad? Porque ve que todo es uno, ya dejó el tabada el y, y el, saca, el sacayaditi afuera, ya, ya no tiene esas enfermedades el alma. Naturalmente tiene el ojo del espíritu, pero no lo interpreta teosóficamente con nosotros, con nuestro vocabulario. Lo ve que todo es uno. Ve que no puede dañar al universo, a, a la gente, a la sociedad, al planeta. Ve que todo junto. Hay tanta gente bella como eso. Ese es también una descripción del camino que lleva al sendero. Y qué belleza, ¿verdad? No hay que estudiar nada de esto. Este es otro camino. Y este es uno de esos caminos. Y esto es el camino. Y entonces, naturalmente, sin pensarlo, indicará los medios y el camino. Abrirán todas las puertas. Tenemos todas esas paramitas ya dentro de nosotros. Es una belleza de camino. ¿No se han encontrado ustedes que son con gente que son tan sencillas y sin embargo tienen una luz, un aura bellísima? Sus ojos muestran que, que, todo, que están bañados con la luz del sol del Espíritu. Esta gente va en ese camino de iluminación sin necesidad de leer libros, de meditar diariamente, porque su trabajo es meditativo, su tra tra trabajo y estudio es constante, su vista interior es constante, ¿verdad? Es el peregrino ya realizado. Y esto es la belleza. De, de nuestro trabajo, distinguir esto. Entonces la 69, que es una de las que yo anclo mi, mi, mi vida espiritual, <coughs> dice la siguiente, solo existe un camino. ¿Se ven en ese camino? Sí, por supuesto, porque estamos aquí. Solo existe un camino. Recuerden, solo existe un camino. En la doctrina secreta, la tercera proposición fundamental se llama un camino obligatorio, un peregrinaje obligado, obligatorio. Recuerden eso. <coughs> que conduce al sendero. Eh. Ese es el sendero de las paramitas. <coughs> Al término de ella puede oírse la voz del silencio. <coughs> Los peldaños por la cual asciende el candidato está formada por peldaños de sufrimiento y de dolor. Estos se acallan con las virtudes. ¡Ay de ti, discípulos, si queda un solo vicio. Que no hayas dejado atrás. De ahí que es importante ver las raíces de a la tabada y del Sakadiaviti. Esas son las más trágicas que tenemos porque nos impiden oír a la voz del silencio. Solo queda un vicio. Ese vicio es producto de la ignorancia que hemos construido en nosotros, la ignorancia de que todos somos uno y que todos siendo uno somos uno con el alma eh, del mundo. Alaya. Y esto es terrible, porque entonces todo lo que hemos hecho cederá bajo tus plantas, se, y esto lo hemos leído tantas veces, ¿verdad? Y, y en realidad tenemos que trabajarnos físicamente, psicológicamente, y ver nuestro camino espiritual. Y, y verlo bien visto, porque un solo vicio que hemos dejado y, y, y hasta en el séptimo peldaño se nos puede caer todo. Sé precavido, no sea que pongas un pie todavía manchado en el peldaño inferior de la escala. Fíjense bien. Entonces, ¿cómo está descrito en este camino? Ya que estamos conscientes del movimiento del, del alma entre el camino y el sendero es fíjense bien sé, sé precavido no pongas un pie en la primera el primer peldaño que produce que te lleva a la primera, al primer portal que su llave es la primera paramita dana. ahí hay de aquel que se atreva a contaminar. Esto, esto es muy bello, ¿verdad? Esto es muy interesante. Sus vicios adquirirán formas. Y por supuesto, en mí ya yo las veo. Yo veo esos demonios que tengo aquí y los que llamo angelitos que tengo aquí, que son más demonios todavía, ¿verdad? Los dos tipos de demonios y, y demons en griego, ¿verdad? Demons, algo así adquirirán forma y nos dicen, Martín, sí, sí, un peldañito más, un, pelda, un peldañito más, o oh, sí, sí, estás haciéndolo bien, ayúdalos un poquito más. Sí, 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 describe esto. Es, Esos vicios adquirirán forma, eso lo vamos a estudiar en, en el fragmento 3. Porque esa es la manera de estudiar fragmento 3, no aprendiéndose de memoria uh, las definiciones de las virtudes y, des, y tener una competencia, quien lo dice mejor sí, y, y, e intelectualmente, es ver esta forma que hemos creado, es ver esa batalla en cada portal. Y entonces, abriendo sufrido con nosotros mismos, la voz de la virtud es la llave que nos va a abrir la, el portal. Eso es tan importante. Vamos a hacer ese tallercito a mañana domingo. Entonces, ¿qué van a hacer estos vicios que adquirirán forma? Nos arrastrarán hasta el fondo. Sus pecados levantarán la voz. ¿Qué es esa voz? Atabada y atzacayaditi. Esa es la raíz de todo esto. Recuerden, son dos instrucciones. Digo, son dos escandas esotéricas de estas instrucciones Místicas que nos dieron los maestros y que Blavatsky las puso al final de su vida en la voz del silencio para los pocos que se quieran trabajar sobre ello, semejante a la risa ya. Plan del chacal, ¿verdad? Han oído las risas de los chacales, son fabulosas, ¿verdad? Como se si estuvieran riendo de nosotros. Sus pensamientos se convertirán en un ejército de maras. Y se lo llevarán tras sí como un esclavo. Bien, este es mi guía para saber si voy bien o voy mal en el camino. Um, <laughs> y, y como les dije, cuando yo me observo a mí, tengo tantas formas, tantos demonios. Y tengo mi, mi... ¿Cómo lo trabajo? Muy fácilmente. Eh, eh, tengo mi libro donde anoto mis, mis observaciones, cómo estos demonios me han tomado el día, cómo... Como, como, como han hecho un esclavo de mí en este día y los progresos que estoy haciendo, me di cuenta en el momento, no me di cuenta en el momento, cuando me di cuenta, por qué me di cuenta, cuál es la raíz de ello, qué parte de atavadas acalladitas no tengo uh, activada, por qué tengo cegado mi, mis ojos, por qué no oigo las vibraciones adecuadas, etcétera, etcétera, qué virtud me falló. Hay tanto trabajo, tanto trabajo. Este es el trabajo diario del teósofo. Este es el trabajo místico del teósofo. Por favor, entiéndalo, estudien la voz de esta manera y caminen teosóficamente hacia la sabiduría divina. Trabájense en sí mismo. Trabájense en sí mismo. Esto es tan importante, tan importante. Bien, antes de entrar en el sendero, recuerden que nos había dicho: no pongas un pie todavía manchado en el peldaño inferior de la escala. Bueno, estos son, estas instrucciones son para aquellos que conscientemente estamos caminando en este eh, eh, hacia el sendero. Conscientemente sabemos que hay un camino al sendero. Si no, si no creen que hay un camino al sendero, está bien, están también en el camino, no importa. Pero si conscientemente ven que hay un sendero a un camino, digo, hay un camino a un sendero que nos va a llevar a través de los peldaños, de los portales, de las virtudes, a trabajarnos a nosotros y encontrar la iluminación, esta instrucción es para ustedes. Y nos dice lo siguiente, del 51 al 79. Nos dice A ah, antes de entrar al sendero. DM, Dios mío. Ese es el mantra. Que yo, le, que yo utilizo muchísimo. Muchísimo. Pero yo lo hago en inglés. Que es un poco más uh, con el OM. Saben, el, el OM es el mantra sagrado. En inglés es Oh my God. Pero es om oh I God. ¿Verdad? Oh my God. Oh my God. Porque, ay, ay, eso es muy importante. Dios mío, siempre es ese mantra divino que tenemos que Que nos cura todo. ¿no? Ay, oh my. Entonces, 51, antes de entrar de aquel sendero, tengan esto en sus libros, en su hoja de trabajo. Esto es lo que hay que trabajar, al igual que todo lo que hemos visto antes. Todo esto es nuestro trabajo. Esto es nuestro trabajo. Alguna de ellas nos va a despertar, nos va a tocar el alma y ese es nuestro camino. Recuerden, cada uno de estos es un camino, por decirlo así, ¿verdad? De trabajarnos en nuestro camino. No tenemos tiempo para estudiar todo ello porque este es el trabajo de vidas pero yo sé que ustedes lo han trabajado, he oído muchas de sus conferencias en, en, y charlas en YouTube, son todas fabulosas, todas ayudan, ¿verdad? Integren, trabájenlo y es lo único que les puedo decir, continúen, vé, véanse avanzando de la región del, del vestíbulo de la instrucción hacia la sabiduría y todo va a estar bien. Hay cosas muy interesantes. Mata el deseo. No te irrites contra el, el karma. Miren, esto es bien difícil. ¿Cómo puede matar al deseo de uno cuando ya el deseo tiene la forma de un demonio que nos hace desear que matemos al deseo? Eso es imposible, casi. ¿Entienden el vicio cerrado? El que desea que está, vamos a matar al deseo es la mente in, inferior por ahora. Mientras no alcancemos un poco de armonía interna. Mata el deseo. Oh, sí. ¿Quién es el que está deseando eso? Nuestra mente inferior. Oh, sí, yo voy a matar el deseo. Ya ya, ya ese deseo está formalizado. Recuerden, ya lo hemos hecho en forma. El, 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 es algo increíble. No te irrites contra el karma. Ya el karma es dueño de nosotros. Lo que está esperando que. Que, que, que nos morimos y al morir nos va a esperar a las puertas del devachán porque siempre tenemos algo bueno que vamos a encontrar nuestra recompensa y nos va a volver a dominar en la próxima vida pero poco a poco vida tras vida con más sabiduría vamos a conquistar a nuestro karma ya el karma es dueño de nosotros. Fíjense bien, estudiense bien, mírense bien. Ya ese karma es dueño. Y la única manera que podemos un poquito trabajarlos es con esa auto reflexión, con ese estudio, meditación y servicio, ¿verdad? Él ya es dueño la mayoría del tiempo de nuestra vida. Y, y, y como les digo, ni la muerte, ni la muerte. Y en el, el único ese momentito de gestación, donde se nos separa el karma de los escándalos y nos, convertemos, nos convertimos en un deva. donde vamos a, a en, en el devachan, vamos a recoger nuestros frutos. verdad de nuestra vida santa, pura, pensamientos bellos, como nos dicen las cartas de los maestros. ahí el karma está afuera. esperando sabiendo que algún día, tarde o temprano, va a volver a ser dueño de nosotros. ya el karma está en forma. Ya nuestro dueño. No se preocupen por eso, no te irrites contra el karma, ¿verdad? Trabajenlo de la manera como ustedes puedan, de su pro con su propia personalidad, naturaleza, robándole tiempo que se usa, que ese robo de su tiempo personal es, tra es a través del estudio, meditación y servicio, y la autoobservación, observación, reflexión y mejoría, ¿verdad? Todo eso ya está hecho. El, la última descripción la vamos a dejar para la siguiente, uh, uh, que es una de las más importantes, más detallada. Fíjense que va de la 80 a la, a la 98. Son 100 uh, párrafos en, en, en el fragmento primero. Disculpe que ya veo que no traduje los llamas, los ni llamas, lo dejé en inglés. Uh, sin embargo... Todos ustedes lo tienen en los Yoga Sutras de Patanjalit. Muchos de ustedes tienen la versión de, de Taimni, que, que, que es la que yo estudio, con otras más de, que, que tengo. Um, esta lo vamos a estudiar en la próxima reunión. Ramón, si podemos parar en estos momentos la segunda hora, pasar a preguntas y comentarios, y nos extendemos hasta que tú me digas. Muy bien, Gracias. sí, yo, yo querría. <risa> <risa> eh, que, que no nos eh, alargáramos demasiado. Claro. Para dar posible a personas que han de cocinar y cenar y tal. Eh, mira, Emilce Gufanti pregunta: ¿Usted cree que la parte ética nos puede guiar la escalera de oro de HPV? Por supuesto. La, la, el, 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 fíjense y en esta, en esta diapositiva. La práctica, el mundo moral, ético, civil, uh, e, e, es, es la base de todo. Cuando Blavatsky dice, concéntrate, está dando por, por hecho que ya sabes que el mundo ético es muy importante, que la postura es muy importante que la respiración es muy importante, abstracción de los sentidos es muy importante. Uno no puede hacer prácticas uh, perfectas o, 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 o extendidas de darana si, si, si el mundo ético no está resuelto, porque inmediatamente el, 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 la atracción de la mente inferior, las perturbaciones, lo, los sonidos de la mente inferior nos va a decir, ok, Martín, es suficiente, ya ya tienes 10 minutos, ya tienes 5 minutos en esto, ¿por qué no vamos a hacer esto, lo otro vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera? Eh, eh, eso solamente se puede trabajar con un mundo ético donde ese karma, esas vibraciones de causa y efecto desde de un mundo. Uh, que no sea ético, que sea vicioso, que sea personalista, egotística, que uno trabaja solo por, lo, por el bien de uno mismo, ¿verdad? Que ni siquiera es un bien espiritual. Eh, eso lo perturba, causa que uno esté pensando en uno mismo y no lo deje pensar en una manera espiritual. Sí, sumamente importante. Gracias. Bien, eh, a ver, Miriam pregunta, ¿es posible que dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos, de las experiencias que afrontamos, podamos movernos entre vestíbulos? Esto es, que en realidad no estemos adscritos en un sentido estricto a uno u otro vestíbulo. Muy cierto, muy cierto. La, la descripción es muy mecánica, ¿verdad? De los tres vestíbulos, porque Plavaski nos dice que en el vestíbulo de la ignorancia, ignorancia vamos a nacer y vamos a morir, nunca lo vamos a dejar. Pero en un momento dado nos dice si quieres salirte de él, pero salirte mental y espiritualmente, físicamente nunca vamos a salirnos. En ese vestíbulo nacimos, vamos a morir, vamos a comer, vamos a vestirnos. Nos vamos a abrazar, nos vamos a halagar, nos vamos a, a, a empujar, nos vamos a manejar los coches. Es, nunca vamos a salir de ese vestíbulo. Como correspondencia, estamos en el, en el vestíbulo de la instrucción adquiriendo sabiduría. Todo es muy cierto. Pero en este... En este lo, como está descrito este sendero, ¿verdad? O este camino hacia el sendero de la iluminación, es muy sencillo, es darnos cuenta que, que el camino hacia la iluminación, pasando por el sendero de las paramitas, está abierto a todos, ¿verdad? Y nunca dejamos ninguno de los tres sentidos, de digo, vestíbulos, hasta que llegamos a ser uno con Brahman, uno con Alaya. Donde estamos iluminados en nirvana o en un estado ya de, de, de realización, de moksha. Nunca los vamos a dejar. Cuando uno los ve, que está un poquito en uno, un poquito en el otro, uno los está trabajando y eso siempre es cierto. ¿Qué pasa cuando uno va a oír, está a punto de oír la voz del silencio? ¿Qué significa que está iluminado? Todos los sonidos del, del vestíbulo. De, de ignorancia, de instrucción y de sabiduría están combinados. Ya no los oye uno, ¿lo ves? Todas las voces de esos tres vestíbulos ya están acalladas. Entonces uno ya concentrado y absorbido en el séptimo, en, en, en el séptimo sonido, en, en el estado de turilla, ya está en samadhi, en ese samadhi establecido, se libera uno después de adquirir la iluminación. Y ahí estamos. Es muy cierto. María Victoria Soler pregunta eh, sobre lo que compartió ayer, viernes. Ayer dijo que para deshacerse de un deseo había que ir a la causa, que podía estar en una vida anterior. La pregunta sería, ¿cómo llegamos a la causa? Uh, es, es realmente muy muy difícil trabajarnos en nuestras raíces y ahí está el atabada y el sacalladito del alma que no nos que no nos permite ver la unidad de todos nosotros y de todos nosotros con el alma universal esa la estamos la estamos esa raíz está creciendo desde que comenzamos con la mente inferior eso, eso es muy añejo y poco, poco a poco a través de la sabiduría la vamos trabajando las que están producidas en esta vida es más, esas raíces nuevas verdad es más fácil trabajarlas las raíces de vidas pasadas es un poquito más fácil, más difícil trabajarlas, pero aparecen como escandas, como, como impedime, impedimentos del alma y uno las puede trabajar. Las raíces que vienen muy antiguas son muy difíciles y de ahí que este, que este sendero es muy difícil trabajarlo. De allí que, que, que hay ciertas psicologías o escuelas de psicología que te dicen, bueno, vamos a trabajar esas raíces, te voy a hipnotizar, vamos a vidas pasadas, vas a ver tus problemas, etcétera, etcétera. Así yo no trabajo. Yo trabajo con esas raíces de la manera de cómo están establecidas aquí, busco el tallo. ¿Verdad? De dónde viene esa raíz, las hojas de cómo se expresan, las flores de cómo yo la, las transmito eh, eh, a, a los demás y me limito y hago sufrir a mí y a los demás. Y entonces trabajando con el, el tallo lo, lo comienzo, le, le dejo, lo dejo sin energía y trato de destruir esa raíz. Así esa es otra escuela, ¿verdad? De, de pensamiento, de filosofía. Etcétera, hay muchas maneras de trabajarlas. Es muy, muy difícil ir a vidas pasadas, sobre todo si la adquirimos cuando fuimos lemures. Imagínate eso, cuando fuimos lemures, ¿verdad? Antes de Poseidonis, de, de, de Platón, ahí lemures, cuando, cuando por, por una maldad me robé el perro de Ángela <laughs> y todavía se lo debo, la mascota me la, se la quité. ¿Te imaginas cómo, cómo trabajo eso? por el sentido de posesión, por el sentir, por el sentido de no ver que el perro de ella es mi perro porque ella y yo somos uno. Lo ves, Todo se refiere a esa ignorancia de la unidad. Es muy difícil. Poco a poco, búscalos, busca las causas y trabájalas de manera que puedas. Primero que las flores no florezcan, que, que las hojas no, no salgan. Y entonces que queden en el tallo, y el tallo, desde el tallo, busca la raíz y nutre las de sabiduría y de luz. Esas raíces trabajan con sombras y con poderes negativos, energías negativas. Gracias. Bien, hacemos una última pregunta y dejamos. Hay más. Pero Como tú quieras, de... a Ramón, tú eres el jefe. Eh, Mónica Sánchez eh, pregunta. ¿Hay un solo camino místico para cada uno? Y si uno siente que son varios a la vez, pero busca cómo integrarlos porque intuye que cada uno aporta una cualidad diferente y que todo forma parte de lo mismo, ¿es dispersarse mucho? ¿Nos puede desviar de un trabajo auténtico y aprovechado? Todo lo que ella dice es muy cierto y en esa pregunta están las respuestas. En el camino de la instrucción tomamos lo, lo que vemos, estamos tratando de conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Toma, tomamos a lo mejor que nos ofrece cada camino. Aquí en La Voz del Silencio estamos estudiando varios. Hay muchísimos, muchísimos más en La Voz del Silencio. Hay muchos más fuera de la voz, hay muchas maneras. Uh, en, en, inclusive en Parménides que ya les dije que lo, que lo estudiaron, ya sé que se lo han memorizado, hay, hay muchos caminos descritos a, hacia el uno, ¿verdad? El uno es el tema de Parménides el tema fundamental en Parménides hay muchas maneras de, de, de llevar, llegar al uno, muchas religiones y filosofías, todas esas son ciertas. El, la idea es la siguiente, todos estos caminos nos llevan al sendero. Ya en el sendero es uno, pero ese sendero es el sendero de los portales donde hay que trabajar ahora sistemáticamente, lo vamos a ver el domingo, y eso todavía es el futuro para nosotros, ya es en, el, en ese sendero unitario, tenemos que trabajar sistemáticamente lo que hemos hecho en el camino que nos permitió ahora entrar en el sendero. No sé si me explico. Lo que hemos tomado de todos esos senderos y hacemos lo que es Martin ahora y XXX y, y uh, x, x, x en el futuro, otro nombre, otra forma, todo eso va a tomar forma y, y cuando despierto al momento de que hay un sendero... Ese ahora el sendero es uno, porque ya entiendo que mi mundo ético tiene que ser uno, ya entiendo que la concentración, contemplación y samadhi es la misma que la concentración, que el dhyana, contemplación y prajna. hago de todo un sendero y ahí viene el trabajo interno. Ese trabajo interno lo vamos, místico, interno, final, lo vamos a estudiar el domingo mañana cuando veamos cómo Blavatsky presentó en un esbozo el sendero uno. Lo interesante es, como ya sabemos, que el sendero uno, cuando logramos la iluminación, es dual, o sea, se abre a la posibilidad de liberarnos o renunciarnos. En otras palabras, todo lo que hacemos nosotros en este camino es en el mundo de la instrucción adquiriendo sabiduría y cuando entramos en el vestíbulo de la sabiduría, de la sabiduría completamente y la forma del, del vestíbulo de la, eh, de la ignorancia es ilusoria si todos los pensamientos de la, en, el camino, en el vestíbulo de la instrucción en, eh, es están totalmente controlados, amaestrados, adiestrada la mente inferior, educada la mente inferior, tenemos controlada la mente inferior, pero todavía está ahí, ¿verdad? Y entonces podemos entrar completamente en el vestíbulo de la sabiduría y ahí entramos en el sendero que nos va a llevar a Turilla, donde la contemplación del sol divino, de la luz de, de Alaya nos va a tener maravillados, hipnotizados y naturalmente abiertos to a todos, llegamos a la iluminación, a menos que podamos oír la voz del silencio. Entonces, todo lo que dijiste es muy cierto, todo eso es cierto, porque estamos en el camino de la instrucción. Cuando uno llega al camino in, uh, del sendero, el, sen el camino llega al sendero, Vamos vas a despertar, voy a despertar, vamos a despertar al sendero unitario, donde ya vamos a trabajar seriamente a esas raíces y vamos a tener los cílios superiores totalmente activos para poder trabajarnos en todo lo que te hemos dejado atrasado, que no haya ningún vicio, ningún pensamiento atavada y isakayaviti se van a, a totalmente disolver en el fuego de la sabiduría interna y no va a haber nada que permita que, que nos quite, esa, que, que, que nos aliene, no sé si eso es español, de la idea de la unidad de todos nosotros y la unidad con Alaya. Ese es un momento muy bello. Naturalmente los vamos a reconocer cuando de los varios caminos pasamos al uno. Muchas gracias. Sí. Mónica, creo. Muy bien, gracias Martín. Pues eh, nada, gracias, nos, vemos. nos vemos dentro de un par de horas a las nueve en punto. Empezaremos. Eh, no es necesario que salgáis, dejaré la sala abierta.